Por unanimidad, diputados aprueban 4 importantes leyes. Roberto Guzmán nos tiene toda la información. Tras las modificaciones a los criterios económicos para 2009 y en el contexto de la volatilidad financiera internacional, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Derechos, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como las de ingresos y de derechos en lo relativo al nuevo régimen fiscal de Pemex. Son 4 leyes muy importantes y ustedes vieron el desarrollo de la votación y salimos afortunadamente muy bien. La función de destinar cada centavo a donde mayor beneficie al pueblo de México. Esa es nuestra función primigenia como Cámara de Diputados. Con tan solo una modificación a la Ley Federal de Derechos, que cambia la distribución de los ingresos que se obtengan por el cobro del derecho de los turistas que se internan al país vía aérea, se lograron votaciones mayoritarias a favor de las 4 leyes. Se manden señales a los mercados de que en México sí nos podemos poner de acuerdo y que en México hay unidad en función del interés nacional del país. Con la aprobación de esas leyes, se accederá a un presupuesto histórico de más de 3 billones de pesos. En los próximos años, con todo y un entorno financiero internacional difícil, México gastará cifras históricas en proyectos de infraestructura productiva, que gracias a la disciplina fiscal de los últimos años, tenemos recursos ahorrados en distintos fondos de estabilización que hoy nos permitirán, sin subir impuestos, disponer de recursos mayores para construir una nueva refinería. Tras 7 horas de trabajo, en el Salón de Plenos de San Lázaro se escucharon las estrofas del himno nacional, en la que fue calificada como una sesión inédita. Se ha dado pasos muy importantes en materia de ingresos y se ha concretado en el régimen fiscal de Pemex un avance fundamental para lograr concretar con ello las reformas que están a punto de elaborarse y concretarse en el Senado de la República. Los 4 dictámenes fueron turnados al Senado para el trámite legislativo correspondiente. Para México al Día, Roberto Guzmán de Luna.